En realidad estamos haciendo algo mucho más importante. Estamos generando de vuelta hoy, no diciendo que va a venir, que vamos a hacer, sino aquí hoy, dando la bienvenida a 180 personas más que van a tener y que este hoy tienen un trabajo digno y un trabajo en todas las condiciones más allá de lo que la ley exige. ¿Qué significa eso? Estamos aquí mostrando lo que produce el país. Aquí en el supermercado, señores ministros, somos la vidriera de lo que producimos, somos la vidriera viva de lo que hacemos, los productos que tenemos. Casi diría que podemos hacer un paseo de un turismo interno virtual, recorriendo las góndolas y viendo los productos, tanto nacionales como importados, pero en este caso la referencia a la industria nacional, cuando podemos recorrer los departamentos que componen nuestro país a través de los productos que vemos aquí en las góndolas. Porque MOA es una marca de reinserción social que afecta a toda la población penitenciaria, por supuesto mujeres, pero también hombres. Y esta alianza que hoy festejamos es el primer supermercado del país que habilita una góndola, un espacio específico para productos de reinserción, es realmente plausible. No podemos seguir anhelando un Paraguay mejor, un Paraguay diferente, si no logramos esto: alianzas estratégicas entre el sector privado y el sector público que apunten a dar oportunidades reales, concretas. A través de MOA, hoy estamos dando trabajo y oportunidad concreta a mujeres privadas de libertad, a hombres privados de libertad. Pero no solamente a ellos, estamos cambiando familias, estamos cambiando la sociedad y estamos logrando con ello una sociedad más segura y un Paraguay más seguro, un Paraguay de paz que todos anhelamos. Me siento muy bien, veo la imagen de la madre acá y sé que ahora entiendo por qué Super 6 anda bien. Y van a seguir creciendo y vamos a tener que seguir haciendo esto. Cristian dijo algo increíble, dijo: acá hay 180 nuevos empleos que están en IPS. La lógica debería ser que todos los que trabajan en Paraguay en situación de dependencia estén en IPS. Entonces, vamos a empezar a marcar, me encanta eso. Cada vez que nos vamos a un lugar, acá hay en IPS, quiere decir la formalización, quiere decir la seguridad de una jubilación para esa gente, quiere decir la seguridad de tener un lugar donde acudir en caso de que se enfermen. Así que tenemos que empezar, sin hacer discriminaciones muy, muy duras, a los empresarios que cumplen con la ley y los empresarios que no cumplen con la ley. Los que no cumplen con la ley tendrán que cumplir con la ley, porque el presidente Carter siempre nos habla de un Paraguay serio y de un Paraguay simple. Así que les vuelvo a reiterar que del lado del Ministerio de Industria y Comercio tienen ustedes compañeros de trabajo. Espero que inauguremos. ¿Qué número es este? 18. El 19, el 20, 21, muy rápido. Muchas gracias. La venta directa del producto del pequeño agricultor familiar a la cadena Super 6. De esta manera vamos a lograr que la comercialización y ese pequeño productor reciba una mejor paga por su producto. Sabemos que hoy muchas veces la intermediación queda con gran parte de la ganancia de ese pequeño productor. Por lo tanto, Cristian, estamos contigo, estamos con la familia y por la indicación que tenemos del gobierno, el presidente Horacio Carter, vamos a trabajar muy fuerte para que nuestros pequeños productores puedan vender directamente a la cadena Super 6. Muchísimas gracias.